Hola, bienvenidos, yo soy H. La Cosedora y para hoy haremos un diseño inspirado en la noche estrellada de Van Gogh. Así que ustedes y yo, ¡vamos al taller! Te invito a que sigas mi fanpage en Facebook, H. La Cosedora, actives las notificaciones porque tengo contenido nuevo todos los días. De base, en nuestras uñas vamos a usar un azul oscuro. Yo usé este tono, pero ustedes pueden usar el azul oscuro que tengan. También voy a usar las pinturas acrílicas en diferentes tonalidades, amarillo, blanco, varios azules, café y rojo. Como saben, esta es una obra del post-impresionismo, así que quiere decir que tiene esta textura de muchos puntitos o rayitas que hacen que unidas aparezcan varias formas. Vincent Van Gogh es un artista de comienzo del siglo XX y este personaje pues lo que hizo fue mostrarnos la cantidad de colores y toda su historia de vida por medio de sus pinturas, de sus dibujos. Son muy cargados de dinamismo y de fuerza y bueno, a mí, yo soy absolutamente fan de este artista y de este pintor, me encanta, y obviamente una de sus obras más conocidas es esta, que es La noche estrellada de Van Gogh, que ustedes la pueden encontrar en el MoMA de Nueva York. Soy una de las afortunadas que lo conoce o pudo haberlo visto en vivo y bueno, me encantó, estuve mucho tiempo mirándola. La técnica, la energía que tiene ese cuadro es absolutamente hermosa. Entonces, eso es lo que vamos a intentar demostrar hoy en nuestras uñas. Simplemente, como ven, lo que estoy haciendo son muchas rayitas, muchas rayitas, pero lo que estoy haciendo es siguiendo secuencias como de espirales y ondas. Comienzo a aplicar cada uno de las pinturas o cada uno de los colores que están viendo de manera de rayitas, tratando de no cubrir los que ya puse. Y como esta obra, bueno, mis cuatro uñas, las cuatro uñas que están viendo, quise hacer como las luces y como primeros planos de ese cuadro. Entonces está la luna, están las estrellas, están algunos como remolinos del cielo y aquí lo pueden estar viendo. Comienzo con un azul oscuro, luego un azul más claro, un turquesa y finalizo con el blanco. Para las estrellas simplemente con amarillo y un poco de naranja que preparé con el amarillo y el rojito. Bien, en esta uña sí quise hacer una réplica mucho más parecida o como en miniatura de la obra original. Si ustedes buscan la obra original, pues estarían viendo un poco lo que yo estoy tratando de hacer. Hay un árbol a la izquierda y de base o de fondo van a ver un cielo estrellado y con remolinos de nubes. Es una cosa súper bonita, cargada como de mucho dinamismo. Es una historia súper bonita porque además esta pintura la hizo 13 meses antes de morir. La hizo desde como su hospital o sanatorio, que fue como donde estuvo sus últimos meses. Y era como la vista de noche desde donde él estaba en ese momento. Aunque la pintó de día, lo que hizo fue como a memoria pintar la noche desde la vista de donde él estaba. Como ven, realmente es una obra o una pieza que ustedes podrían hacer en sus uñas, no importa si tienen un pulso muy bueno, porque simplemente lo que tienen que hacer es muchos puntitos o rayitas delgaditas para generar las figuras y las formas. Por supuesto, el brillo para que este diseño nos dure mucho más. Sufrí muchísimo cuando me lo tuve que retirar de las uñas porque fue de mis favoritos, me encantó y espero que a ustedes también les haya gustado. Cuéntenme en los comentarios si les gustaría seguir viendo obras de artistas en nuestras uñas. Así que los invito a ver el video anterior, seguirme en todas las redes sociales, les mando besos y abrazos al por mayor. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!